Lunes y tenemos para usted y toda su familia la información más relevante generada durante las últimas horas en territorio chiapaneco, nuestro corte informativo. El gobernador Manuel Velasco anunció que propondrá en el paquete fiscal 2016 la eliminación del pago de la tenencia vehicular a partir del 1 de enero. De manera adicional, precisó que no habrá incremento de impuestos el próximo año. En la elección extraordinaria de Tapilula, participó el 74.65% del padrón, que se traduce en 5.781 personas que sufragaron en las 14 casillas instaladas este domingo. Se insta a extremar precauciones en las regiones norte, Tulija y Maya, donde se activó alerta amarilla por lluvias intensas máximas de 150 milímetros. La Procuraduría de Justicia en Chiapas informó de la detención de dos sujetos por su probable participación en el linchamiento de dos hombres en San Juan Chamula. Los frentes fríos 17 y 18 que provocaron lluvias torrenciales en Tabasco por una semana han dejado al menos 4.600 afectados en 5 municipios. Oposición logra arrebatar la mayoría al chavismo en la Asamblea Nacional. Tras 17 años de poder, obtuvo 99 de las curules, aunque falta por dirimir 22 escaños. La UNICACH y el CONECULTA realiza el tercer concurso latinoamericano de marimbistas Emmanuel Cherné en el auditorio del CUIT y Ciudad Universitaria. Síganos en las redes sociales, usted ya las conoce todas, es cuestión de que busque como 10 noticias para hacernos saber sus comentarios y sus sugerencias, que son muy importantes para este gran equipo. Nos vemos el día de mañana, martes.